En directo desde Alcantarilla, en este día de la región de Murcia, 9 de junio, las marchas de la dignidad están por las calles, diferentes colectivos reivindicando, porque hay muchísimo que reivindicar en España y también en Murcia. Vamos a ver todas y cada una de las pancartas y de la gente que está representando en este brazo, porque, fijaos, estamos ya en un punto de reencuentro, tenemos aquí uno de, los brazos de la Marcha de la Dignidad, y en ese punto de la calle tenemos otro que han tenido el comienzo desde diferentes lugares, y van a confluir tres brazos, tres marchas en un punto. El gobierno de la región se encuentra en este momento, en este municipio, celebrando el Día de la Región de Murcia, y la gente se echa a la calle para decirle alto, claro, una y otra vez, que quiere vivir con dignidad, quiere vivir con dignidad. Aquí tenemos, en este brazo que ha marchado desde el apeadero de los romanos, tenemos primero la lucha por el sistema público de pensiones por parte de la coordinadora estatal en defensa del sistema público de pensiones. Tenemos, por supuesto, aquí también a los yayoflautas, a la plataforma, en este caso, la plataforma en defensa de las pensiones de la región de Murcia. Podemos ver gente que ha venido desde Jumilla también, como en tantas otras manifestaciones por las pensiones. En primera línea ahí también podemos encontrar a Ana Jiménez, otra luchadora, otra activista aquí en Murcia, que está presente en multitud de luchas. Y aquí podemos comprobar cómo están confluyendo el otro brazo de la marcha en este cruce de calles. Y aquí, insisto, Murcia se está movilizando todos los días. Ayer hubo dos movilizaciones. Hubo por la mañana la rueda de prensa de la plataforma Pro Soterramiento, y hoy multitud de reivindicaciones están coincidiendo en este punto álgido de este día, que es el Día de la Región de Murcia. Aquí tenemos hoy 9J, lucha por lo de todas, con las marchas de la dignidad, con no más precariedad, unidas para salvar nuestra región de Murcia. 025, licencia para matar de hambre, de frío, de vergüenza, de rabia. Asociación Rascasa, desprotegidos, excluidos, inmigrantes, desahuciados, olvidados, inadaptados, marginados, discriminados. Vamos a preguntarles. Buenas. Una pregunta. ¿Qué estáis reivindicando hoy aquí? Madre mía, contesta tú, Diego, que estamos puestos. Estamos reivindicando nuestros derechos, porque nuestros derechos son los más importantes, y menos corrupción y menos políticos, por favor. Y más educación y más sanidad, y que dejemos de robar ya, porque esto es una vergüenza. Muy bien, esto es la Asociación Rascasa. Sí, somos una asociación de Rascasa que llevamos todos los colectivos sociales de los barrios más marginales de Cartagena.
Muy bien, pues seguimos. Hasta luego. Compañero. Venga, pues aquí, insisto, son muchos los colectivos que se están juntando en la alcantarilla. Cueste lo que cueste. Aquí son casos aislados. Los muros, MADA, la costera, Dignidad Sur, la costera sur por la Dignidad. La costera sur son todos los barrios de las pedanías, un poquito más allá de las vías. Buenos días, ¿qué estáis reivindicando hoy en el día de...? Hombre, estamos reivindicando, como veis en nuestras pancartas, los distintos casos de corrupción que han habido, diciendo que la región va maravillosa, que esto es un paraíso, y estamos viendo la cantidad de casos que se han aflorado de corrupción. Por eso lo estamos representando aquí, en esta región, que se llevan a más de 2.000 millones de euros en total de todo lo que han sisado, con lo cual no es posible así. Sería posible si ese dinero fuera devuelto a la ciudadanía. ¿Tu nombre? Miguel. Miguel, y vienes de... Costera Sur. Costera Sur. Contra el muro. Muy bien, gracias Miguel. Pues... memoria histórica. Tenemos memoria. Vamos a preguntarles. Diego. Vamos a ver. ¿Sí? Buenos días. ¿Qué es lo que estáis reivindicando hoy en esta marcha de la dignidad, vuestro colectivo? ¿No? ¿Quién? ¿Él? Venga, vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué estáis reivindicando hoy en esta marcha de la dignidad? En esta marcha de la dignidad. Hay tantas cosas que cambiar en este país desde el punto de vista económico, social. La precariedad en el empleo, los contratos basura, los desahucios. Hay un clamor social por revertir la situación, y esperemos que este tipo de marcha haga recapacitar al nuevo gobierno de la urgencia y de la importancia de poner en marcha una agenda de tipo social, que no se quede todo en un brindis al sol. Y, ¿tú perteneces a un colectivo que se llama cómo? Asociación de Memoria Histórica y Ateneo Republicano de Murcia. Es decir, hemos constituido el Ateneo hace 3 meses... y esta Sociedad de Memoria Histórica lleva 3 años ya de funcionamiento en la ciudad de Murcia, como continuidad de muchos otros colectivos de igual cariz que están funcionando en la región. La Asociación de Cartagena, Archena, Molina de Segura, etc. En esta estamos, reivindicando que la memoria de los represaliados y represaliadas por el franquismo no quede tampoco en el olvido, y que el gobierno, nuevo gobierno, asuma también la necesidad de pasar página y resarcir moralmente a las víctimas de la dictadura franquista. En eso estamos trabajando. Muy bien, y aquí se puede comprobar cómo confluyen todo tipo de reivindicaciones, porque al final somos personas, republicanos y la Asociación de Memoria Histórica. Aquí también tenemos más representantes del Ateneo Republicano. Insisto, aquí en Murcia lo que se está llevando a cabo ya desde hace muchísimo tiempo por parte de la gente es una unión contra la corrupción, defendiendo la dignidad de todas y cada una de las personas, indistintamente de las ideas que tengan, ¿no? O de las creencias religiosas u otras diferencias particulares, personales. La conciencia en Murcia es impresionante, tú la estás pudiendo ver, no solamente hoy, llevamos meses mostrándola. Hoy, por cierto, también a las 11 en la calle Trapería o en Santo Domingo, Greenpeace también tiene una acción, es decir, Greenpeace Murcia. Por tanto, llega un momento en el que no podemos estar en todos los sitios a la vez, de la cantidad de movilizaciones que hay. Cuando diga que la gente no lucha, no les creas, la gente sí que lucha.
ahora la gente aquí gritando, López Miras, ¿por qué no te piras? López Miras, presidente de la región de Murcia, presidente de Paja, según mucha gente le preguntas, y te dicen que quien sigue gobernando es el anterior presidente, insisto, eso muchas personas le preguntas y te dicen eso. Aquí tenemos a la Asamblea Murcia sin Muros, a que fuese la acampada, estuviesen acampados junto a las vías durante bastantes meses. Y más gente reivindicando unas pensiones dignas. Tú dime a mí, hoy día de la región de Murcia, una región que es una de las donde, según el Instituto Geopolítico de Francia, es la región con más casos de corrupción de toda España. Tú dime a mí si hay o no hay motivo para salir a la calle y no para estar de fiestas entre coleguitas corruptos, como tantísimas veces están haciendo diferentes representantes políticos. Bueno, Ignacio, bueno, vamos aquí, mira, madre mía, no descansáis tampoco, ya, o sea. Ojalá algún día podamos descansar, porque irá todo bien. ¿Sí? Ni muros, ni injusticias, ni robos, ni nada de nada. Ojalá que nunca más nos veáis manifestarnos. Y luego unas pensiones que dignas. Eso es indiscutible. Además de que nada, ya está bien de que roben, ya está bien de que dejen en paz a la gente. ¿Sabes qué ha pasado últimamente? Que nos están robando lo que no tenemos. Estamos endeudadas porque nos han ido robando. Nos han ido robando a pesar de no haber. Mira todo lo que... 40 millones Bárcenas, 20 el otro, pero por Dios, de donde no había. Nos han endeudado para robarnos. Recortan de lo básico para poder... Eso es como quien empeña lo... Han pedido seguramente préstamos para quedarse con el 60% en sus bolsillos. Eso es lo que han hecho. Además, comprobado. Ya está, ya termino. Así es que yo me indigno, lo que pasa es que al estar aquí con la cámara, con el micrófono, tengo que estar pendiente de muchas cosas, pero es que es... La última noticia que nos han dado ahora es que han estado pidiendo préstamos para metérselo ellos en los bolsillos, pero es que además están en paraísos fiscales, ni siquiera lo que nos han robado nos dejan beneficios a nosotros. Es increíble. Es increíble. Y luego que hay muchísimos hogares que se están manteniendo gracias a la pensión de precaria de los abuelos, las abuelas. Vive con ese dinero, hace milagros. Hace milagros no, vive como un pobre, pobre de necesidad. Pero es que además, si siguen las cosas así, seremos pobres todos. Ellos ya no podrán vivir y los demás seremos pobres. Bueno, a ver, recordadme vuestros nombres, de las que estáis aquí en esta pancarta. Teresa. Nani, sí. Lola. ¿Lola? ¿Quién más? Oye, Adela, espérate, no me acuerdo. Hino, Adela y Peligros. Puri. Y Puri. Aquí, Yayo Flautas de Murcia. Que también tenéis una agenda más completa que López Mira, Totalmente, Y... ¿Cuántos años lleváis? Cinco. O sea, que a López Mira lo dejamos en la carretera luego. Cinco como Yayo Flautas. Pero toda la vida luchando. Yo ya salí en el 68 a las calles. O sea que, mira si hay experiencia por medio. Un rato, ¿verdad? ¿Tú eres peligro? Sí. Claro, si es que ya... Soy peligroso. Ya, los padres ya decían, espérate que nos va a salir una luchadora, No. Es que Disney, hija de ellos. Ellas eran luchadoras y yo también. Lo he mamado. Y aquí ahora educando, porque se educa con el ejemplo. Y vuestra presencia es educación para todas las personas. Por supuesto. Eso está más claro que el agua. Que hay que luchar contra la injusticia desde que se nace. Eso es nuestro lema.
Muy bien, pues venga, vamos a seguir adelante. Venga, gracias a vosotras, que... Lo de las vías, a ver si ya tienen cara y soluciona el papel del tema de las vías, porque es sangrante, que media población, o sea, que divida Murcia y que dejen a la población marginada. Eso es increíble en el siglo XXI, a ver si ahora el PSOE se supone que, o dice que va a solucionar algo, soluciona el tema de las vías como tantos otros. Y exclusión social y pobreza, pensionazo, de todo, esperemos, esperemos. Lo que sí que hay que hacer es seguir en la calle para, y en las redes para demostrar que gobierne quien gobierne, queremos esto, ¿no? Sí, totalmente, lo que no queremos palabras, ni cositas bonitas, ni lo que queremos son soluciones y menos actos y menos marketing, que haya menos pobreza, que el soterramiento se arregle, que el pensionazo se arregle, el tema de las viudas, el tema de la brecha de género, el tema de las reformas laborales y leyes mordaza fuera, porque no puede ser que estén llevándose el dinero de los españoles a paraísos fiscales y tengamos encima de estar callados, cuando es dinero nuestro, de los españoles, de las nóminas de los trabajadores, y es increíble que esto siga ocurriendo en el siglo XXI. Muy bien, Puri, venga. Muchas gracias. Te dejo ahí que te incorpores. Venga, muchas gracias. Gracias, Puri. Buenas. ¿Sí? Sí, a ver. Mostramos esta pancarta, no autovía del Bancal. Ya lo sabéis, en Murcia tenemos una autovía que acaba en un bancal de limonero. Aquí, venga, vamos a ver. ¿Tu nombre? Soy Juan Antonio Ortega. Juan Antonio, vamos a ver. Aquí la gente que está viendo esto, mucha gente ya sabe que en Murcia hay una autovía que acaba en un bancal. Dime, ¿qué estáis reivindicando vosotros aquí hoy? En la realidad ya no acaba en un bancal, está conectada con la parte final del Reguerón, o sea que ya no acaba. Ah, ¿ya esa parte la han solucionado? Esa parte ya no muere en un bancal, ya la parte final está conectando ya con la parte final de la autovía del Reguerón. ¿Cuántos años estuvo la autovía, como tú dices, muriendo en un bancal? Pues yo creo que está alrededor de 6 o 7 años muriendo en un bancal. Pero bueno, son de las infraestructuras que se hacen sin contar con la ciudadanía, porque en realidad la autovía que se ha generado, la RM1 esta que moría en un bancal, todos la conocemos, todos los murcianos que hemos sufrido el mal estado de esta autovía, se ve que una autovía que costó un montón de millones de euros y está hecha un bancal de patatas, porque tiene llena de baches, llena de problemas, ellos sabrán los dineros que de verdad se invirtieron en la obra y los que se desviaron para otros causos. La cuestión es que todo el mundo pensamos, una obra que se ha hecho hace 4 días... y que prácticamente no tiene o tiene muy poco tráfico y que esté en tan mal estado, ¿por qué es? O sea, si viéramos de verdad y si hubiera un control de calidad de las obras públicas, veríamos que esa autovía no es un no es una obra bien hecha y se ha gastado un dinero importante en ella. La autovía que nosotros reivindicamos que no se haga, es una autovía que destroza la Huerta Virgen. La Huerta Virgen de la Huerta del Segura, una huerta histórica con más de 1000 años de antigüedad. Una huerta que está dando mucho trabajo a la gente, que ha sido cobijo de mucha gente que estaba trabajando en el ladrillo, y con la crisis del ladrillo ha vuelto a las tierras de su familia a trabajar a la huerta y está ganándose el pan ahora mismo en esas tierras. La Huerta del Segura es una huerta histórica, de las 6 huertas históricas que hay en Europa, una huerta catalogada con un valor ambiental tremendo, con un valor histórico tremendo, que se está masacrando, que en los últimos 70 años se ha disminuido en un 50%... y que en otros sitios se cuida y se protege. Creemos que es la hora de que se proteja. Ya los políticos han firmado unos pactos, tanto en la Asamblea Regional como en el Ayuntamiento de Murcia, para la protección de las huertas históricas. Lo que pasa es que hay que llevarlos a efectivo. No solo hay que firmarlos y para la galería firmar unos pactos, sino que luego hay que ver qué infraestructuras dañan estos espacios naturales, agrícolas, históricos, y si esas infraestructuras se pueden hacer de tal forma que dañen lo mínimo posible. ¿Cómo? Aprovechando como queremos nosotros que se aproveche las carreteras existentes, que se vertebre el territorio, porque en realidad la autovía esta que querían hacer solo es para conectar la autovía A7 de Alicante con la costa. Nosotros queremos que se vertebre el territorio, que se hagan las obras pensando en la ciudadanía que vive ahí, no en los que vienen de fuera, sino en los que vivimos aquí en el territorio. Igual que pasa con el AVE,
que se quiere hacer por superficie. Nosotros queremos que las infraestructuras se hagan pensando en los ciudadanos que viven ahí, no los que vienen de fuera, sino en la ciudadanía que vive aquí, en los que tienen que todos los días que utilizar esa vía de comunicación, en las empresas que viven ahí y que mueven todos los días, como es el caso de la huerta, varios cientos de camiones. Creemos que se mejoren las infraestructuras y que se hagan las obras pensando y trabajando con los ciudadanos, mano a mano, no desde un despacho donde no se sabe la problemática de esa zona. La problemática que hay en la zona de la huerta, que es donde quieren pasar la autovía del Bancal, es tremenda. Es una problemática de mucho tráfico, de muchas viviendas, de mucha gente. Hay un problema grave en la zona de Santomera con la carretera de Abanilla que baja a la B7, que hay que hacer una circunvalación para sacar el tráfico del núcleo de población. Hay que hacer esas obras que necesitan los ciudadanos de la zona, no las obras que necesitan los ciudadanos de Alemania o de Inglaterra para ir al Mar Menor, que también hay que hacerlas, que se podría solucionar desviando el tráfico por la AP7, quitándole el peaje a la zona de Crevillente. Y nos solucionaríamos muchos daños y muchos problemas, por ejemplo, el nudo de comunicación de la nueva condomina, el nudo ese conflictivo, si nosotros desviáramos parte del tráfico que va a la costa por la AP7 quitándole el peaje, ahí quitaríamos un porcentaje alto de tráfico. O sea, hay que ser imaginativo, hay que ser creativo y hay que pensar un poco en la ciudadanía y en las personas que vivimos en el terreno, que vivimos en el territorio. No hacer las obras desde un despacho sin contar con los ciudadanos y ciudadanas. Muy bien, ¿tu nombre? Juan Antonio Ortega. Juan Antonio, pues queda claro y la gente bien informada, porque en numerosas ocasiones me han preguntado, cuando he mencionado lo de la autovía del Bancal, me han preguntado en qué situación se encontraba en este momento y qué estaban reivindicando los vecinos. Y entonces, pues, importante también el tenerlo de primera mano. Ahí lo podéis ver, luego en Facebook, YouTube y todo. Gracias. Venga, hasta luego. Pues continuamos en estas marchas de la dignidad, que han confluido tres brazos de diferentes lugares, de gente que han ido a coincidir a un punto céntrico en Alcantarilla. Alcantarilla porque es el lugar elegido este año por el gobierno de la Región de Murcia para celebrar el Día de la Región de Murcia. Entonces, si el gobierno viene a Alcantarilla, pues la gente también a Alcantarilla. Además, Alcantarilla es una población que, como quizás sepas, todos los miércoles se concentra la gente en el barrio de Tejeras, porque es una población que está partida en tres por las vías del tren. Tienen dos vías que parten en tres pedazos la ciudad. Así que es uno de los puntos también muy importantes en lo que a reivindicaciones y luchas sociales aquí en la región de Murcia. Bueno, aquí tenemos también a los yayoflautas de Lorca. Antes vimos a los yayoflautas de Murcia. ¿Sí? Buenas. Hola, buenos días. A ver, ¿qué os trae de nuevo por estos lares de Murcia? Seguimos con las mismas reivindicaciones que estábamos de aquí para atrás. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, se defienden. Por supuesto, en Murcia y en todos sitios, pero que vamos, que nosotros vamos a estar en la calle mientras que no consigamos nuestros objetivos, por supuesto. ¿Unas pensiones dignas sí o sí? Unas pensiones dignas sí o sí, y las demás reivindicaciones también. ¿Qué reivindicaciones? Para las personas que todavía no estén al tanto, porque muchas veces también hay muchos mensajes en los medios, hay cierta confusión. ¿Cuáles son las reivindicaciones concretas? Todas las cosas sociales que se piden, aparte del problema de las pensiones, el problema monetario, son muchas cosas. Es sanidad, es la educación, el copago farmacéutico, el IRPF, son muchas reivindicaciones las que estamos pidiendo, estamos en la calle por eso. Aparte de, por supuesto, las pensiones, que nos brinden las pensiones. El gobierno que sea, el que entre, el que salga y el que vuelva a llegar. Las pensiones tienen que estar blindadas sí o sí. Y si no, nos van a tener en la calle hasta que nos muramos en la calle. Todos los pensionistas. Está claro, ¿no? Está clarísimo. Eso va a ser así y eso que quede claro, que no nos vamos a rendir. Las personas mayores, si de algo tenemos es tiempo y ganas de seguir para adelante. Así es que entre el gobierno que entre, las pensiones sí o sí tenemos que defenderlas
hasta el final. Muy bien, Antonio. Pues aquí tenemos la pancarta, la cabecera de los yayoflautas de Lorca. De Lorca. Aquí podéis comprobar, ¿eh?, cómo la gente sí se mueve, ¿eh? La gente sí se mueve. ¿Qué hace falta que se mueva más gente? De acuerdo. ¿Qué hace falta que se mueva más gente durante más tiempo? De acuerdo. Pero que la gente se mueve, eso es indiscutible. Eso es indiscutible. Otra cosa es que se vea. Pero bueno, para eso ya también estamos la gente aquí. Hoy tú esto lo puedes compartir, puedes difundir con el hashtag MarchasDignidad9J. MarchasDignidad9J. También hay un hashtag que es lucha por lo de, todas. Lucha por lo de todas. Y ahora a continuación también vamos a hablar con la plataforma en defensa de la escuela pública. Yo insisto que son muchos colectivos los que se están uniendo, no solamente hoy, sino en diferentes momentos del año en las calles, porque el trabajo, a fin y al cabo, es una labor que hay que hacer todos los días y que hay que estar unida, pero también cada colectivo, el esfuerzo que se realiza es impresionante. No es tan fácil estar en las calles, estar difundiendo y luego pues realizando la labor propia de cada organización, ¿no?, llevando a cabo sus reclamaciones ante las administraciones públicas o los lugares pertinentes. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días. ¿Qué os trae aquí el día de hoy? Pues a defender la escuela pública y a decir que las políticas del PP de privatizar y de desmantelar la escuela pública se tienen que parar. Fundamentalmente, unido a todos los demás movimientos sociales que defienden otras cuestiones que están afectadas por las políticas regresivas del Partido Popular en la región de Murcia. ¿En qué pueden saber la gente que pues no tiene hijos en una escuela pública o familiares? ¿Cómo pueden saber la gente cómo está afectando las políticas del Partido Popular, cómo ha afectado a la escuela pública? ¿En qué se nota? ¿En qué se nota? Aunque no lo veamos. Bueno, vamos a ver. En la escuela pública tenemos la mejor enseñanza y de más calidad de la región y del país. ¿Por qué? Porque tenemos los mejores profesionales. Y por lo tanto, ese esfuerzo y ese trabajo de los profesionales está haciendo que la calidad de la enseñanza no se haya resentido y lo que recibe el alumnado sea lo mejor que se puede recibir. Ahora, en unas condiciones especialmente duras, en unas condiciones especialmente difíciles de carencia económica, de deterioro de los recursos y de agotamiento de los trabajadores con unas sobrecargas de trabajo muy evidentes. ¿Y qué le podemos pedir a la gente? ¿Qué le podemos pedir para que reivindique o ayuden a que una escuela pública sea mejor, sea digna? Pues hay que defender los presupuestos de la escuela pública, hay que defender políticas que promocionen e impulsen la escuela pública y hay que defender un sistema de acceso que garantice el que las familias puedan llevar a sus hijos a la escuela pública. Eso es lo fundamental. Y el resto ya lo ponemos los maestros, las maestras, los profesores y las profesoras. Muy bien, ¿tu nombre? Diego Fernández. Diego Fernández, pues muchas gracias por esta lucha, por la que se ve y por la que no se ve, porque estáis todos los días, ¿eh? Otra cosa es las veces que estáis en la calle y que se coincide, pero si no fuera por lo que cada colectivo hace, estaríamos ya el país fatal, más aún todavía. Pues la plataforma en defensa del sistema, o sea, no, en defensa de la escuela pública de la región de Murcia. Aquí en estas marchas de la dignidad está comenzando a llover.
de nuevo. Antes lo habéis avisado también aquí en directo de que, bueno, es un día que sí nos puede caer una lluvia. Estamos en tiempo de tormentas. Aquí tenemos la pancarta de no más precariedad. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Quién me habla? Buenas. A ver, dime, ¿qué estáis reclamando hoy aquí? Estamos reclamando la dignidad para la gente y que dejen de haber políticas solamente para los que más tienen. Venimos desde Cartagena, desde Podemos Cartagena, para estar con los que más lo necesitan. Porque os veo con la pancarta de No Más Precariedad. No Más Precariedad, sí. Es un colectivo de colectivos, ¿no? Sí, estamos integrados en todos los colectivos, en las marchas de la dignidad, que realmente son los que han organizado esta convocatoria. ¿Y venís desde Cartagena? Sí, desde Podemos Cartagena. Claro, hoy es un día relevante, se celebra aquí el Día de la Región. Estamos viendo gente de Lorca, Jumilla, Cartagena. De las Torres de Cotillas. Ah, cuando me decía en Cartagena, digo, también hay unas torres por ahí. Bueno, pues la verdad que muchas gracias a toda la gente que estés aquí viniendo hoy. Un día un poco desagradable como son estos días en Murcia, aunque es un junio algo menos caluroso de lo habitual, pero no nos pararán, ¿no? No, nunca, eso nunca. Y más se lo vamos a gritar en sus narices a estos políticos que no están con la gente. Vamos a por ellos. Venga, muy bien. Y aquí tenemos otra cabecera, redistribución de la riqueza, blindemos las pensiones en la Constitución, recortes cero. ¿Sí? A ver, ¿tu nombre? Fuensanta Garcés de los Fallos. Fuensanta, vamos a ver. Coméntanos, ¿qué está reivindicando hoy aquí Recortes Cero en este Día de la Región de Murcia, en la Marcha de la Dignidad? Principalmente apoyamos el blindaje de las pensiones en la Constitución, que nos parece que es una reivindicación para defender las pensiones hoy y para defender las pensiones futuras, dejarlas completamente blindadas en la Constitución. Y luego, la otra consigna de la redistribución de las riquezas, porque nos parece que ahora ya es el momento de que en España lo que se haga sea una redistribución que permita limar las diferencias tan grandes que toda esta crisis ha producido entre los trabajadores y otras clases sociales. Es decir, que el mensaje aquí está claro, en este caso y en este momento por parte de Recortes Cero, que es blindaje de las pensiones para que gobierne quien gobierne. Blindaje de las pensiones en la Constitución. En la Constitución española. Para que gobierne quien gobierne, se vean obligados a respetar. Efectivamente, y vamos a garantizarlas, completamente así. Muy bien, Fuensanta, pues muchas gracias, Fuensanta García, Recorte Cero, solicitando aquí en esta Marcha de la Dignidad a los diferentes gobiernos que blinden las pensiones en la Constitución, para que blinden las pensiones en la Constitución. Vamos, estamos agotadísimos. Sí, igualmente, hombre, que estáis en todos sitios también, haciendo una labor. Sí. Venga, genial. Muy bien. Sí. Venga, aquí, que estoy hablando. ¿Tu nombre? Recuérdamelo. Wilson. Willando, aquí de Intercultural Raíces, que no lo veáis, también está siempre con la cámara, el micro, a veces con ayuda externa, otras veces sin ayuda. Tampoco tiene alguien, a un regidor que le vaya diciendo y acompañando, mucho trabajo y también mostrando la realidad social, ya muchísimo tiempo. Correcto, yo creo que, bueno, Cecilio, también un gran trabajo que tú estás ahora haciendo también, ¿no? Este medio alternativo, independiente, supongo también, que lo que tú estás haciendo, porque una realidad de lo que está pasando hoy en día, sinceramente, los medios que deberían cubrir esto, ¿dónde están? ¿No? Y es a cuenta gotas lo que hacen. Entonces, surgimos nosotros, organizaciones, nosotros somos una asociación y pertenecemos, somos una área que se conformó justamente para dar este apoyo, esta manera de que podamos colaborar y ayudar y poder hacer un puente y tender redes, en el sentido de que
llevar a la comunidad, a la gente, al pueblo, pasarles esta información y de esta información de las organizaciones pasarles al pueblo. Es lo que tú estás haciendo, lo que estoy haciendo. Para mí es un gusto verte, Cecilio, seguirte también por el Facebook, por las redes sociales que tú tienes, y bueno, pues seguir para adelante y no decaer. Ya sabes que estamos prestos para echarte una mano cuando te haga falta o cuando suceda algo, ahí estaremos, porque siempre es necesario la unidad. Muchas gracias, Wilando. Sí. Bueno, aquí es que... Aquí que nos quieren echar fotografías, güey, Wilando. Sí, o algo inaudito, porque nosotros estamos acostumbrados a echar fotos, a grabar vídeos, y pues ya ves, bueno, anécdotas. Pero somos los medios, la gente somos los medios, Wilando. Sí, correcto. Todo lo que sea utilice este sistema de instrumento para poder informar, todo es positivo, todo. Venga, Wilando, de Intercultural Raíces, teniéndome un canal de YouTube en el que podéis ver la cantidad de vídeos que hacen. Impresionante, y también está mostrando la realidad social de Murcia desde hace muchísimo tiempo, Intercultural Raíces. Y bueno, y como él dice, pues da mucho gusto encontrarse con estos medios, ¿no? Con estos medios que somos la gente, al fin y al cabo, ¿eh? La gente, cada vez tenemos más medios, los medios cada vez tienen menos gente, y aquí tenemos la cabecera por recuperación del 061... Carmen, ¿no? Carmen, dime, corazón. Hace poco que te conocí y mucho que no te veo, ¿no? Madre mía. Nos vimos ayer por la tarde y nos volvemos a ver otra vez aquí, siguiendo la lucha por la recuperación del 61. Necesitamos una entrevista a Carmen subido en el 61. Eso es, ahí es lo que necesitamos, subido en el autobús 61. ¿Sí o no? Sí, señor. Cuando esté el 61, ya sabes que nos hacemos una entrevista montada en el 61. Ahí en directo. En directo, desde Palmar a Murcia, todo el recorrido. Que te llamaremos para que vengas. ¿Sí? Sí, señor. Eso espero, eso espero. No te preocupes, que te llamaremos. ¿Estás pendiente a ver de 61, lo pone o no lo pone? ¿Sí? ¿Inflan la rueda o no? A ver qué pasa. Eso. Sí, señor. Verás qué punto lo van a poner. Venga. Vale. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos a... Buenas. Sergio, coméntame, porque tú como concejal que estás en el pleno del ayuntamiento, el 31 de mayo se aprobó la restitución de la línea de autobuses del 61, que es ya más de 40 años hasta que la cortaron en Aljucé, San Ginés y El Palmar. Es principal para la vida de muchas personas. ¿Esa moción para qué sirve? No es la primera vez que se aprueba una moción, ya llevamos al menos 3 mociones pidiendo la restitución de la línea 61. La cuestión es que las competencias en este momento son de la comunidad autónoma. Y el Ayuntamiento de Murcia, el PP, vota a favor, pero después en ningún momento presiona ni hace cumplir esa moción. Creemos que es fundamental y urgente que se estudie la línea 61 ya, con dinero del Ayuntamiento y con dinero de la comunidad autónoma. Es más, nos importa menos quién la pague como que se dé. Creemos que es fundamental que se deje de marginar a la ciudadanía. Que es casi imposible llegar de una pedanía a Murcia. Todos pagamos el mismo impuesto y todos somos vecinos del municipio de Murcia. Por eso, esta jornada de reivindicación, queremos reivindicar que otra región de Murcia es posible. Que ser murciano no es lo que el Partido Popular quiere que seamos. Ser murciano es estar en estos conflictos. Conflictos por el transporte público digno, por el soterramiento, pero también por defender la sanidad y la educación pública. También por defender una región sin estos índices de pobreza que tenemos. Ser murciano es todo eso, y no la bandera que el Partido Popular quiere, que nos quieren robar hasta eso, hasta el orgullo de ser murciano. Muy bien. Luego, Rubén, ¿no? Sí. Que tú estás en todas también, ¿eh? No sé... Pues, está en todas. Creo que... No sé si te he entrevistado en alguna ocasión, pero... Creo que no. Digo, ahora que está por aquí... A ver, ¿qué reivindicaciones son las que tú habitualmente estás más activo en ellas? Bueno, pues estamos hoy reivindicando este Día de la Región, todas las luchas del pueblo murciano para reivindicar. Normalmente yo pues intento apoyar en todo lo que puedo, el tiempo me permite, el soterramiento, en las marchas de la dignidad, en feminismo, en siempre en segundo plano, y vamos, allí donde la gente tiene una lucha que considero importante, pues se intenta apoyar. La visibilidad
y difundes para que la gente pueda participar, ¿no? Podemos, sobre todo cuando no puedo ir, pues intento en redes pues dar todo el apoyo y la cobertura que me permite el tiempo. Muy bien, Rubén, pues saludarte ya que estás por aquí. Venga. ¿A nivel la entrevistado? Yo aquí... A ver, venga. A ver. Maribel. Hola. Coméntame, ¿qué haces por aquí otra vez hoy? Pues, como ha dicho Sergio antes, no es la primera vez que se aprobó una moción en el ayuntamiento. Entonces, los vecinos no nos fiamos. Ya se aprobó en 2014 una moción, seguimos sin tener el 61, seguimos teniendo un autobús con unos horarios que no nos benefician, que no nos compensan, que no le sirve a la gente de Aljucé. Entonces, tenemos que seguir la lucha y hasta que no veamos el 61 pasar como nosotros queremos, tenemos que seguir en todas. Ahora mismo no hay 61, lo que hay es un 18 o algo así, ¿no? Sí, ahora mismo hay un rayo 18 que solo en algunas frecuencias lleva a la gente de Aljucer a Murcia y en otras te deja en la carretera del Palmar, con lo cual tienes que pagar 2 billetes de autobús y a lo mejor tardar casi una hora para un trayecto que está a 10 minutos. Y esperar ahí con la solanera. Y esperar con la solanera, que te coincidan todos los que te coincidan los horarios y que puedas hacerlo. O sea, realmente no sirve para nada. La gente no, la gente ya ni sabe los horarios, ni sabe cómo organizarse. Ya que te ha metido ti, Sergio, en el compromiso, vamos a ver, ya entriste todas. ¿Tu nombre? Elena. Elena, claro, aquí el compromiso también te da compromiso sorpresa. A ver, Elena, ¿cómo te afecta a ti que el 61 lleve unos cuantos años sin circular? Hombre, a mí me afecta toda la línea del transporte público de la región, que es pésima, vamos. Es vergonzoso que tengamos un transporte público que tarda más que yendo en burra. Y encima un precio inasequible para los vecinos. En Murcia, desde hace muchísimos años, es una de las ciudades, pese a ser de las más empobrecidas, donde el transporte público era más costoso. Ya hace años que era el cuarto, creo que solamente por detrás de San Sebastián, Barcelona y Madrid. No en este orden, pero era el cuarto. Y la ciudad se ha seguido empobreciendo y los precios subiendo y en cambio las prestaciones del transporte público han ido a menos. Han ido empeorando y los vecinos tenemos que acudir a coger el coche para ir al centro de Murcia cuando estamos a 10 minutos, porque no se puede coger transporte público. Y es indecente que dejen a vecinos de las pedanías sin su transporte público para ir a los médicos y para tener unos servicios mínimos de estudio y de todo. Así que nada, apoyando la causa, apoyando a los vecinos y aquí seguiremos. Muy bien, Elena. Pues ya hemos llegado al punto final, donde están confluyendo todas las reivindicaciones. Impresionante. Aquí la plataforma, el tren, por fuera de Alcantarilla. También reivindicando que las mercancías peligrosas no pasen por la ciudad. Colectivos, Izquierda Unida, Juventud Comunista, PCE. Buenas. Es un buen día, ¿eh? Sí. Hoy se han juntado muchísima gente, muy diversa, y eso siempre es muy interesante, ver a tantísima gente luchando, ¿no? Es muy fácil ser feliz cuando quien lucha es otro. Es muy fácil ser feliz cuando quien lucha es otro. Aquí tenemos a Isabel Guirao. Isa, ya que fueron así todas las movilizaciones en Alcantarilla por el tren fuera. Pues sí, ojalá fuera así. No obstante, nosotros sabemos que toda esta gente apoya la solicitud que hacemos desde el tren fuera de Alcantarilla, pero bueno, que muchas veces es difícil. Eso no quiere decir que seamos cuatro gatos, como nos decían esta mañana desde el Partido Popular por Facebook, ni que seamos asustaviejas, literalmente, como nos han llamado. ¿También eso? Sí, nos han llamado asustaviejas, le hemos contestado que eso es despectivo, que además es machista, pero bueno, es su forma de... Lamentamos mucho que se refieran a los vecinos de esta manera, lamentamos mucho que utilicen medias verdades para hablar del proyecto que tienen para Las Tejeras y para Alcantarilla, y cuando ellos quieran estamos dispuestos con los micrófonos delante a explicar los dos posicionamientos que hay ahora mismo de proyecto para este pueblo. Pero bueno, esto es la otra parte, el otro está a 50 metros de aquí, están los trajes y los tacones, y está toda la plana mayor del ejército, la comunidad. El centro cultural está al volver a 25 o 50 metros, ahí está el centro cultural donde el acto institucional, este es el acto del pueblo, este es el acto de los que vemos cada día y pisamos las calles y las vías. Los otros no sé lo que ven,
realmente no sabemos lo que ven. Muchas gracias a los que nos seguís, muchos besos. Pues Isa, una luchadora, ya la conocéis también, del tren por fuera de la alcantarilla. Andrés también, fijaos que, bueno, otro luchador, en este caso el barrio Santiago el Mayor, vive en el barrio del Carmen. Barrio del Carmen o el Infante, porque vive justo ahí en la frontera, y tú imagínate si le ponen un muro, pues cómo va a pasar Andrés a un lado al otro del muro. Gente de la plataforma Pro Soterramiento, pero fijaos, la cantidad de personas que hay hoy. Vamos a... Que sea San Esteban el próximo desahucio. Que sea San Esteban el próximo desahucio, está gritando la gente. San Esteban es, digamos, la Moncloa murciana, para que te puedas situar, San Esteban, el Palacio San Esteban está situado en el centro de Murcia y es la sede del gobierno regional. Entonces, la gente aquí está gritando que sea San Esteban el próximo desahucio. Es el único desahucio que la gente no pararía, Vamos a ver. Aquí tenemos gente de la plataforma. Buena. Pedro. A la mierda, Bernabé. Loli. A la mierda, Bernabé. Bueno, a ver, da gusto encontrarse a tantísima gente, tantísimas reivindicaciones, todas juntas en un solo día. Es un encanto. El vivir esto es una preciosidad, porque quiere decir que estamos unidos contra tanta corrupción, contra tanta mentira, contra tanta falsedad, y lo vamos a conseguir, quieran o no quieran, lo vamos a conseguir. Muy bien, Loli, de la plataforma Prosoterramiento, y también ha venido gente de la plataforma Ave Totana. Vamos a ver si también le preguntamos. ¿Quién? A ver, vamos a preguntarle, porque han venido de Totana, ¿eh? ¿Él? ¿Tú? ¿José María? ¿Sí? Buenas. A ver, hoy, en este día de la región, he venido de la plataforma Ave Totana. Fuerza Ciudadana. Coméntale a la gente que todavía no sabe qué es lo que os ha sucedido, lo que os está sucediendo y por lo que estáis luchando. Coméntaselo en pocas palabras, José María. Pues muy sencillo, la región de Murcia lleva 30 años de abandono ferroviario, en el que habría sido necesario electrificar hace 30 años, como el resto del país, y el progreso y la inversión ferroviaria que se está planteando es una auténtica chapuza, en la cual una sola plataforma pretende albergar dos vías de tren de ancho europeo por la que deben circular trenes de mercancías, inclusive mercancías peligrosas, trenes de cercanía y tren de alta velocidad, que no tiene nada que ver con el AVE, porque irá a poco más de 200 kilómetros, es decir, como el Talgo. Y además, muy concretamente en el tramo de Totana, se han inventado un nuevo trazado sin consenso con el municipio ni saltándose toda ley de transparencia en cuanto a información ciudadana, con lo cual un trazado anterior del 2011 afectaba a 4 viviendas y actualmente, a pesar de que sus cifras oficiales digan 14... nosotros llevamos contabilizado más de 20. O sea, una auténtica chapuza que va a implicar que nos pasen mercancías peligrosas por los cascos urbanos, que los trenes de cercanías sea un servicio completamente inviable, porque, y como dice el comité de empresa de Adif de la región, solo van a poder circular 2 de cada 15 trenes de la frecuencia de tráfico actual. Y además es un progreso absolutamente falseado, todo por intereses de financiación europea y todo por prisas electoralistas y absurdas. José María, ¿y cuál es la solución que propone la plataforma AVE Totana Fuerza Ciudadana? Como mínimo, en el término de Totana, volver al trazado 2011. Eso como mínimo. Pero aún así, se debería replantear el separar las infraestructuras
No hay por qué abandonar la vía actual de cercanías, sino que lo que necesita ser es electrificada, y no hay por qué hacer una sola inversión para todo, que hace que Murcia, la región de Murcia, se convierta en un cuello de botella para todo el tráfico. El corredor europeo es un progreso necesario. Su tránsito por aquí está solo supeditado a intereses empresariales, no al interés de España y no a los intereses de la ciudadanía. Como poco deberían replantearse separar el tráfico de los cercanías y dejar en un trazado completamente diferente y que no afecte a los cascos urbanos el tren de alta velocidad, que no es un progreso realmente necesario para la mayoría de la ciudadanía, sino para unos cuantos empresarios, y no tiene ningún sentido que pase por cascos urbanos cuando no va a parar en dichos cascos urbanos. Y además no tiene ningún sentido que mercancías, inclusive mercancías peligrosas, pasen por cascos urbanos. ¿Dónde está el sentido común en este país? Bueno, José María, a ver si uno de los tantos días que haces allí protestas, también me incorporo yo, voy para allá. Muy bien. Si la salud me lo permite, porque con tanto cansancio sé que puedo morir en directo, lo que no sé es dónde. Entonces, por lo menos, a ver, elegí Totana, un buen sitio también para morir en directo. Y allí te recibiremos, te ayudaremos en tu fatiga y... Cada miércoles, ¿eh? Cada miércoles y a partir de ahora cada sábado en la estación de tren también. Muy bien, es que además aquí los miércoles coincide... Sobre todo lo de Alcantarilla, Murcia, muchísimos sitios, porque es que esto no para, ¿eh? Claro, claro, ya me imagino. Quien hace el mal lo hace en todas partes, ¿no? Desde luego que sí, y sin pensar... Es una de las que me quita. Pasan por encima. Pasan por encima. Sí. Jubilados, toda una vida trabajando en el campo para construir su casa, y les quitan la casa sin ni siquiera decirle en qué condiciones van a ser indemnizados. ¿Es que eso se puede permitir? Porque incluso aunque te indemnice, es que es como si te desnuda, es una violación absoluta, porque te quitan tu hogar, no es que te quiten unas paredes que tengan un valor económico, es que te quitan tus recuerdos, tus vivencias. Es una vida la que te quitan. Es una vida. La pillan toda mi casa, todo el huerto y todo el campo. Bueno, pues yo te agradezco mucho que saques tus fuerzas porque y que vengas para acá, porque además cada vez que... El cerebro pide mirar para otra parte, olvidar, y cada vez que lo recuerdas te emocionas, lo padeces más todavía, y yo te lo agradezco mucho, ¿eh? Porque es un esfuerzo que estás haciendo. Estamos toda la vida allí, mi marido y yo somos jubilados, ya los dos mayores, ¿y a dónde vamos nosotros ahora? Que yo tenía 13 años cuando me fui allá donde vivo, y ahora que pasen por encima, ¿por qué? Tienen que atropellarnos todo lo que tenemos nosotros. Habiendo un sitio que estaba un atrasado, que nos cogía terreno solamente. No nos cogía casa. No es necesario pasar por encima de la vida de los ciudadanos, y sobre todo, nada justifica, porque habrá quien piensa que alguien le tiene que tocar, pero es que la chapuza es, no os podéis ni imaginar, o sea, el proyecto está sin redactar, no hay reconstitución de ninguna infraestructura, ni tubería, ni alcantarillado, absolutamente nada, es una chapuza injustificable. En Totana lo único que pretenden es evitarse ampliar un puente, para poder robarnos más en la... ¿Tu nombre, cuál es? Francisca. Francisca, oye, Francisca, sujétame este momento, por favor. Un besico, porque es que... Bien merecido. Muchas gracias, en serio, ¿eh? Yo admiro a la gente, a mí a veces me dicen... me agradecen que muestre todo esto, pero es que... Pero sí, pero si la gente no saliera ahí a la calle con el dolor, porque os acompaña el dolor, la indignación, la rabia, y vais con ella a la calle, vais con ella. Es que no hay derecho... No, pero... Mira. Claro. En las casas, hay casas muy aceptadas, pero como la nuestra y una hermana que tengo, esa es entero todo lo que tenemos, de toda la vida. ¿A dónde vamos nosotros con la edad que tenemos? ¿Qué hacemos nosotros con la edad que tenemos? Vamos a ver, ¿a dónde vamos? Es que habiendo un trazado que nos cogía terreno, pero la casa no nos tocaba la casa. ¿Por qué no lo siguen por donde estaba el otro trazado? ¿Por qué no lo hacen? A ver por qué han hecho esto, que no dan explicación nadie por qué ha sido. Nada más que pues, por encima de las casas, ¿por qué? Nosotros no nos pusimos antes al terreno. Si nos quitan el terreno, vale. Las cosas, si las tienen que hacer, las tienen que hacer. A eso hay que estar de acuerdo. Tienen que pasar. No nos pusimos nada. Pero ¿por qué ahora nos ladean del terreno y nos pillan las casas? Que nos pillan el terreno, no pasa nada. Pero que nos pillen la casa, con la edad que tenemos, ¿a dónde vamos nosotros? Pero es que, ¿qué hacemos nosotros? Las casas, los huertos, aparte muchas casas afectadas. Francisca, es pensionista, pero aún sin ser pensionista, joven, mayor, el que sea. Es que eso es tu vida, es vital tener una vivienda. Y no es, bueno, eso no es, no tiene dinero que pague eso, no hay dinero que pague. Nosotros por dinero no lo vendemos, por dinero no lo vendemos lo que vivimos. Yo una casa humilde en el campo de vivir, que no es otra cosa, pero por dinero no lo vendemos. Y así, nada más que, venga por aquí, ya está.
Sí, todo lo reducen a dinero y la vida, la emoción, los sentimientos no se pueden reducir. Tiene precio. Hay cosas que no tienen precio y esta es una. A nosotros no tiene precio. Pero para las cosas que no tienen precio, mucha gente le da desprecio. Porque les da lo mismo, a ellos no les importa. No hay humanidad. Francisca, Paquita, ha dicho antes, ¿no? Sí. Paquita, ahí digo a mí, Paquita, ¿y tu nombre? Mari Carmen. ¿Tu nombre? Catalina. ¿Cómo? Catalina. ¿Ella? Juana. ¿Y Juan? Que es mi marido. Ah, Juan, aquí. Menuda guerrera. Qué gusto. Sí. Juan y Paquita. Bueno, pues yo insisto, que a mí me emociona porque es muy duro contar la historia de uno. Y llevarla cada día a diferentes lugares. Es que luego dicen, no hay que hacerlo, ¿no? Luego dicen, bueno, es que me pongo en tu lugar. No, perdona, no te pones en tu lugar. Nunca se puede poner nadie en el lugar de uno. Porque no es así. Además, si quieren ponerse en nuestro lugar, que nos donen sus casas, sus viviendas y ellos que se vayan allí. A ver si es verdad que nos donan, se ponen en nuestro lugar. Y aún así, habría gente que no lo aceptaría porque su recuerdo, su vida. Todo está donde han estado tantos años que ya te pueden dar una mansión en Florida. Nosotros mismos no aceptamos una casa, por grande que sea, en un pueblo, en un sitio. Nosotros queremos aquello, que lo hemos criado y que no lo cambiamos por nada. Además, José María está en mi casa y no se cambia por nada. Nosotros no lo cambiamos por dinero. Bueno, pues mucha fuerza, nunca mejor dicho, fuerza ciudadana. Y me alegro de que allí también os hayáis constituido también en plataforma para luchar. Gracias. Bien, pues están en esta plaza, aquí en la alcantarilla, haciendo lectura de un manifiesto. Podéis ver diferentes colectivos. Fijaos si la gente lucha o no lucha. Consiguieron que Rajoy reculara. Tuvo que hacer un ligero aumento. Tuvo que posponer el factor de sostenibilidad. No hablan cosa, pero están en el camino. ¿Por qué? Porque nuestros yayos entendieron algo fundamental. Ser constantes en la movilización y conseguir apoyos. ¿Qué pasó también con el movimiento feminista? ¿Qué pasó con el 8M? ¿Os acordáis antes de esa manifestación? ¿Qué decían? La ningunearon. Dijeron auténticas barbaridades de las mujeres que salían ese día. Pero el día siguiente todos llevaban un lazo morado y algunos querían ser los líderes del debate transversal feminista. Eso en un solo día, compañeras y compañeros. Jolín, esto es verdad. Son nuestros logros. Pero, ¿qué hacemos contra ese poder? Construir un contrapoder. ¿Os imagináis? Porque hemos visto los éxitos de los pensionistas, los éxitos del movimiento feminista, y ahí está el soterramiento de Murcia dando el callo diario. ¿Os imagináis por un momento que pensionistas, feministas, parados, trabajadores precarios y precarias, ecologistas, los explotados, los inmigrantes que se han tenido que ir del país,
¿Quién no está en alguna situación? ¿Quién no está afectado o afectada? ¿Quién no está afectado por la hipoteca, está afectado por el alquiler? ¿Os imagináis que nos ponemos todos de acuerdo y impulsamos unas medidas? Eso es posible. Y a eso se le llama crear mayoría, crear un contrapoder. ¿Pero dónde se libra esa batalla? Pues no es aquí. No, aquí estamos todas convencidas. La batalla más dura y más árida, lo han dicho por ahí, en la calle, se libra hablando con esa mayoría, discutiendo con ellos, dialogando con ellos y con ellas, haciéndoles conscientes de lo que son, para orquestar un poder definitivo que puede ganar y, lo que es mejor de todo, que puede impulsar medidas democráticamente, porque la democracia también es esto, no solo votar cada 4 años. Estamos celebrando el Día de la Región de Murcia junto al gobierno de la región, que está aquí a pocos metros, la gente en la calle. Que tenemos que trasladar a los demás. Por eso hoy aquí decimos que luchamos por lo de todas. Desde las marchas, simplemente felicitaros y invitaros a que este emplazamiento, esto que hacemos hoy aquí, se repita en los años venideros. La región, a recordarles cuál es la Murcia real, sus luchas y sus conflictos. También desde Molina Segura. Ahora vamos a dar paso a la lectura del manifiesto, en el que van a subir algunos de los representantes de todos los colectivos que aquí estamos. Somos muchos. Tenéis que perdonar si alguien, por lo que sea, no estuviera previsto que subiese, ¿vale? Voy a ir nombrando para que, bueno, si no están aquí arriba, que suban, ¿vale? En primer lugar, que suban o que empiecen las limpiadoras de IMA. ...9 de junio, celebrando el Día de la Región de Murcia. La gente en la calle, luchando por sus derechos, por tus derechos, por nuestros derechos. De uso, y vengo en representación de 527 trabajadoras del IMAS, en este caso del manicomio. Y ahora a continuación voy a leer esto. La mayoría social de nuestra región sufre los efectos políticos conservadoras que provocan graves recortes de los derechos sociales, económicos y políticos. Más allá de los fríos datos, solo es necesario asomarse a la calle y mirar con atención el desarrollo vital de la población, como las personas sin empleo, los trabajadores y las trabajadoras, las personas emigrantes, las y los pensionistas, nuestra juventud, las mujeres, las y los autónomos, pequeños empresarios y empresarias y comercios hacen esfuerzos titánicos para conseguir llegar a fin de mes y llevar una vida digna. Quienes hoy ostentan el gobierno y sus socios nos dicen que no hay dinero para la educación, para la sanidad pública. Sin embargo, vemos cómo se gasta el dinero público en potenciar efectos sectores privados. Nos dicen que no hay dinero para unas pensiones dignas y acordes al nivel de los precios, tampoco para la dependencia, la renta mínima garantizada o las prestaciones sociales, pero se las gasta en recortar bancos, autovías, ruinas y empresarios y amigos. Gracias. Por cierto, una cosita más, las trabajadoras del IMAS estamos en la puerta del manicomio todas las tardes a las 5:30. Necesitamos vuestro apoyo. 15 Gracias. 15 días llevamos en huelga. Gracias. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! Bueno, voy a nombrar a todos los representantes que van a hablar, que van a leer el manifiesto, ¿vale? Para que se vayan preparando, porque hay alguno que no está aquí arriba. A continuación va a hablar Paco de La Paz, Mujeres del Soterramiento,
Línea 61, ¿está ahí en algún sitio? Aquí no están, ¿verdad? Vale, que suban los de línea 61. Los del tren por fuera, de Alcantarilla, os necesitamos aquí. ¡Venga, vamos! ¿Están aquí? Ah, vale, vale. Pensionistas también y AVE fuera de Totana. AVE Totana, Fuerza Ciudadana. Necesitamos que subáis a leer vuestro, aparte del manifiesto. Ya, pues... Buenas. Dicen que no hay dinero para invertir en proyectos que generen puestos de trabajo para las personas sin empleo o las más jóvenes. Tampoco lo hay para mejorar las condiciones de las y los trabajadores y los servicios públicos, mientras la banca y la patronal obtienen beneficios millonarios. Y también se van a gastar decenas de millones de euros en armamento. Cargamos con la hipoteca, vaya... con la hipoteca de una deuda billonaria por las políticas de derroche y la corrupción. El pago de esa deuda se antepone a la inversión en políticas sociales para la gente por la reforma del artículo 135 de la Constitución llevada a cabo por PSOE y PP. Sufrimos unas políticas que no benefician a la mayoría social de la región, sino a una minoría privilegiada que almuerza aquí al lado por cuenta nuestra y que vive a nuestra costa parasitando los recursos públicos y las instituciones. Son quienes hoy ostentan el poder en nuestra tierra. El territorio de la región murciana está siendo sangrado, esquilmado y destrozado de forma irresponsable para el enriquecimiento de unos pocos y contra el futuro de los muchos, mediante la especulación, la sobreexplotación, prácticas contra la naturaleza y contra la vertebración territorial. Para aplicar estas políticas no dudan en ir contra el pueblo y sus derechos, ejerciendo la represión mediante la utilización de la fuerza o la persecución a través de sanciones administrativas. Por suerte, esto no está aquí puesto, pero por suerte nos hemos librado de Bernabé. En lo que se parece más a un Estado social que a un Estado de derecho. Hago un añadido. Estos que están desayunando aquí al lado por nuestra cuenta... se han declarado insumisos a la ley de vivienda regional. En el primer trimestre de este año ha habido 9 desahucios al día en la región. Hay una ley murciana de vivienda que podría estar en vigor y estar favoreciendo a esa gente, ayudando a la gente que sufre eso, pero el presidente López Mira y sus consejeros, primero Rivera y ahora Valverde, se niegan a cumplirla. Y no solamente se niegan a cumplir la ley, sino incluso a responder al defensor del pueblo de por qué no la cumplen. Que sepáis que teniendo instrumentos se niegan a utilizarlo. Gracias. Paco Morote, de la plataforma afectados por la hipoteca, comentando que no se nos olvide que hay 9 desahucios por día en la región de Murcia, 9 desahucios diarios. Gracias, compañeros y compañeras. Ahora va a hablar Loli García, de la plataforma Prosoterramiento de Murcia. Hola a todos, buenos días. Estamos contentísimos de ver esta movida. Es algo que tenemos que... Estamos muy contentos de ver esta movida que tenemos. Y es que tenemos que tener en cuenta que si algo queremos que cambie, tenemos que hacerlo nosotros. Nadie nos lo va a hacer, ni nos lo va a regalar nada. Tenemos que lucharlo y pelearlo nosotros. Y las mujeres y los hombres de las vías tenemos experiencia en esto después de tantos años de lucha. Y esto va por buen camino. Y lo hemos conseguido nosotros porque tenemos fuerza, tenemos coraje, tenemos verdad. Y eso va por encima de todos los egoísmos políticos que hay en nuestra región. Para hacer región tenemos que ser nosotros lo que la hagamos. Que no, 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 que no
consideramos que... Estoy nerviosa. Consideramos que es necesario levantar la vista de forma colectiva y unitaria y decir que hasta aquí hemos llegado. Queremos construir una región acorde con las necesidades de nuestra gente, en un proceso constituyente que parta de esa necesidad que tiene otra forma de ver las cosas, que piensa, que sueña y que entiende que en otra región es posible y que otra sociedad es necesaria. Para ello es preciso que demos una respuesta como sociedad, que nos unamos en torno a un programa de mínimo básico, pero transformador. Para ello, entre todos, hemos elaborado estos 7 ejes de trabajo como base de una declaración que nos une y a la vez sea capaz de movilizarnos para el futuro de nuestra gente y por una vida digna. Contra todas las formas de explotación, contra la precariedad y la nueva esclavitud, por el pleno empleo, con un trabajo y un salario digno, trabajo fijo y estable, con condiciones laborales seguras y dignas en el campo y en todos los sectores. Derecho para todos y todas, protección social plena, renta básica garantizada, pensiones públicas dignas y blindadas por la CEE, y derogamos de la forma de los gobiernos del 2011 y del 2013, especial atención a las pensiones de viudedad y de calidad, educación, educación no segregada y con apertura a 3 años, derecho a la vivienda y a asegurar los servicios básicos, democracia social y fraternidad social. Perdonadme, pero esta experiencia nueva hay que pagarla de alguna manera, con los nervios. Pero quiero deciros, porque yo, para mí no es leer ni que me preparen, para mí es la espontaneidad. Que se han acabado nuestras tragaderas, que se han acabado nuestras tragaderas, que ya no tragamos más, que estamos en pie de lucha y vamos a conseguir lo que nos propongamos, porque de norte a sur y de este a oeste la lucha sigue, cueste lo que cueste. Muchas gracias a las mujeres de Soterramiento. Ahora va a hablar Carmen García, del tren por fuera de Alcantarilla. Buenos días. Muchas gracias por venir a apoyarnos de parte de la plataforma del tren por fuera de Alcantarilla y de la Asociación de Vecinos del Barrio de Las Tejeras. Quiero deciros que este pueblo está partido en dos desde hace muchos años y ahora encima nos quieren poner un muro de 5 metros. Pero hay otra solución, tenemos la solución al problema. Vamos a crear un pueblo en el que se pueda vivir. Queremos cambiar la fisonomía de este pueblo y lo queremos hacer la gente llana, la gente del pueblo. Por eso, la gente de Alcantarilla que me esté oyendo, que abra sus oídos y que despierte de una vez, porque este pueblo tiene que mejorar. No podemos tener un modelo urbanístico del siglo XIX, con unas vías cortadas por el centro del pueblo, cortándonos todo, la vida, el tráfico, todo, y encima que nos quieran cortar el barrio de Las Tejeras con un muro de 5 metros. Y el señor alcalde nos dice que se va a quedar precioso. Mire, señor Buendía, el muro para usted. ¡Muy bien dicho! Porque tenemos un proyecto en común, no solo para el barrio de Las Tejeras, sino para todo el pueblo de Alcantarilla, para tener un pueblo digno. Os decimos que nos reunimos todos los miércoles de 8 a 9 en el apeadero de los romanos.
Necesitamos la presencia de la gente de Alcantarilla. Esto no va a venir a solucionarlo los de fuera. Necesitamos Alcantarilla viva, que Alcantarilla está durmiendo. ¡Despertad! Alcantarilla unida jamás será vencida. Alcantarilla unida jamás será vencida. Alcantarilla unida jamás será vencida. Bueno, ahora voy a pasar a leer esta parte del manifiesto que me toca. Espero no ponerme nerviosa como la compañera, ¿eh? Bueno, lo que queremos también nosotros es una regeneración democrática y democracia participativa. Contra la corrupción, listas limpias sin imputados e imputadas, por una democracia participativa, libertad de expresión y de reunión, no a la represión, derogación de las leyes mordaza, fin de la impunidad de los nuevos fascismos, por la recuperación de la memoria histórica, un territorio para la gente, contra la especulación, en defensa de los espacios naturales, ciudades integradoras, accesibles y saludables. No a los muros que separan ciudades, sí al soterramiento de las vías a su paso por las ciudades. Infraestructuras que vertebren el territorio socialmente y de forma sostenible. Un nuevo modelo productivo. Planificación democrática de la economía en favor del interés de la mayoría social y del reparto de la riqueza. Por un desarrollo equilibrado, social, económico y ecológicamente. Defensa y potenciación de las empresas y sectores públicos. Apuesta por las energías limpias. Una fiscalidad redistributiva y lucha contra el fraude fiscal y laboral. Amigos, muchas gracias. ¡Y sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Muchas gracias, compañera. ¿Cuántas compañeras hoy aquí en lucha? ¿Cuántas mujeres? Ahora, en nombre de los pensionistas, de los yayos, va a hablar Andrés Mora. Hola, buenos días a todos. Yo hablo en nombre, soy portavoz de la plataforma de la región de Murcia en defensa del sistema público de pensiones. Los mayores pensionistas seguimos en la calle, seguimos reivindicando nuestras pensiones, seguimos reivindicando nuestras pensiones dignas. No nos pueden engañar, no, ya somos mayores para que nos engañen, no nos pueden engañar con espejos de colores. Seguimos reivindicando, queremos un blindaje de las pensiones en la Constitución y por eso seguimos luchando. Y por eso decimos que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne, las pensiones se defienden. Quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne, quien gobierne, las pensiones se defienden. Una sociedad en igualdad y con solidaridad, por una sociedad de mujeres y hombres iguales, contra la violencia machista y el patriarcado, superar la brecha salarial, romper el techo de cristal, mejora de las condicionales laborales en sectores como los servicios de asistencia a personas y con contratos dignos, una sociedad en la que ningún ser humano sea ilegal, por un mundo en paz, no a la guerra, contra las invasiones imperialistas, por la consecución de los recursos naturales, defensa de los derechos humanos y la libertad de los pueblos. ¡No a la OTAN! ¡No a la OTAN! ¡OTAN no! 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 La historia nos ha demostrado que las conquistas de derechos han sido y son gracias a las luchas obreras. Por ello, llamamos a la confluencia de luchas. ¡Llamamos a la confluencia de luchas! En el camino de un proceso radicalmente democrático, en el que la gente de nuestra región decida lo que quiere y cómo quiere que sea la región murciana, para conseguir el objetivo de una sociedad moderadamente satisfecha y feliz. Llamamos a secundar el 9 de junio la acción reivindicativa festiva, apoyada por la sociedad murciana. Una acción con la que queremos expresar a todas y a todos lo que dicen que no es posible hacer nada más, que no es posible hacer las cosas de otra manera. ¡Que sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Y se lo vamos a demostrar
con el poder de la gente. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Gracias! ¡Sí se puede! Muchas gracias, compañero. Ahora una nueva lucha que hace poco se ha levantado, que está en pie, luchando por el transporte público digno también. Paco Guirao, de Línea 61. Hola, buenos días. Vamos a leer las organizaciones que apoyan la movilización del 9 de julio. Personas a título individual. Colectivo, Aire Limpio Alcantarilla. Asamblea Docente Escuela Pública Cartagena. Asamblea Dignidad Costera Sur. Asociación Intercultural Raíces. Asociación Rascasa. Antonete Vive. Ateneo Republicano de Murcia. Cartagena Rebelde. Colectivo Carmen Conde. Comité de Defensa de la República Cartagena. Ecologistas en Acción. FAPA Región de Murcia Juan González. Federación de Entidades Protección Animal Región de Murcia. Frente de Acción Estudiantil. Frente Cívico Somos Mayoría. OAC. Jarique. Labinza. Murcia Acoge Cartagena. Memoria Histórica Cartagena. Y hay aquí otro colectivo así. El colectivo de Viva la Madre que os parió a todos los que estáis aquí. Diferentes colectivos están reivindicando hoy aquí en este día de la región de Murcia, metros poco más allá, celebrando también a su manera el gobierno regional este día, de una forma elitista, claro. Buenos días, muchas gracias por venir. Somos pocos, tenemos que ser conscientes. El grado de letargo social es completamente alarmante, pero la revolución siempre empezó por unos pocos. Y tenéis que estar muy orgullosos de lo que estamos haciendo todo este grupo de colectivos. En cuanto a el atropello, en cuanto a las infraestructuras ferroviarias que se está planteando en la región de Murcia, llevamos 30 años de abandono ferroviario. Llevamos 30 años en los que tendrían que haber sido necesaria la electrificación de las vías, como en el resto de España. Somos de las últimas regiones sin electrificar. Y ahora nos quieren engañar con una inversión del todo a un euro, en el que por una plataforma nos quieren pasar trenes de mercancías, inclusive mercancías peligrosas por los cascos urbanos. Un tren de alta velocidad que nada tiene que ver con el AVE. El AVE, señores, es alta velocidad española y va a 330 kilómetros hora. Esto es tren de alta velocidad que va a 200, es decir, ni siquiera mucho más rápido que el Talgo. Estamos gastando a día de hoy 440.000 litros de diésel a la semana. Sí, la electrificación es un progreso necesario, el corredor mediterráneo es necesario, pero esta chapuza, de la forma en la que lo están haciendo, es impresentable. Por esas dos vías nos van a dejar un tráfico de cercanías de 2 de cada 15 trenes de cercanías. Eso hace un servicio inviable, señores y señoras. Esto es inadmisible. Y entre todos lo vamos a parar, porque sí se puede. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Muchas gracias a Murcia Sin Muros. No más precariedad. PHRM, Paro Internacional de Mujeres Cartagena. ¡Palante! Pensionistas de Cartagena y La Unión. Plataforma contra la autovía del Bancal, plataforma en defensa de la escuela pública Marea Verde, plataforma del tren fuera de Alcantarilla, plataforma en defensa del sistema público de pensiones, plataforma por el soterramiento de las vías, plataforma por la restitución de la línea 61, plataforma 8 de marzo Cartagena, Recréate Cartagena, Redacción, República en Marcha, Totana, Ave Fuerza Ciudadana, Yayo Flautas. ¡Sí se puede! ¡Muchas gracias! ¡Sí se puede! Decir que PAN, RM, las plataformas afectadas por la hipoteca, que Paco nos ha echado la bronca. Los sindicatos, Comisiones Obreras, CGT, Intersindical, CUSO, Sindicato de Estudiantes, Informaciones Políticas, Ahora Murcia, Anticapitalistas Murcia, Cambiar las Torres de Cotillas, Cambiemos Alcantarilla, Cambiemos Molina de Segura, Cambiemos Murcia, ECU, Izquierda Unida, Partido Comunista de España, Podemos, PT, Recorte Cero y UCE.
¡Sí se puede! Compañeras, que sí se puede. Deciros que desde las marchas nos solidarizamos con los represaliados por el señor Bernabé, que han sido muchos y muchas. Y como sabéis, deciros también que no nos dejan hacer el concierto. Pero como tenemos un puntito rebelde, ahí, o bastante, sí que va a haber música. A cargo de La Duda y de Jesús Cutillas. Por favor, compañeros, subidos aquí. ¡Sí se puede! El próximo desahucio, que sea en San Esteban. El próximo desahucio, que sea en San Esteban. El próximo desahucio, que sea en San Esteban. No para represión sindical. No para represión sindical. Pues hasta aquí la lectura del manifiesto de diferentes colectivos en esta plaza, en Alcantarilla, a poco metro de distancia, donde el gobierno regional está celebrando, eso sí, a su manera, este 9 de junio, día de la región de Murcia. Desde aquí también a las 12 en la puerta de la Asamblea. Nos acordamos de toda la gente de La Rioja que está celebrando que viene a la también de la el día de su región. Hay una manifestación en defensa de las pensiones a las 11 de la mañana en la Asamblea de Cartagena. Y decir que también apoya la manifestación Cartagena, si se puede. Paco Morote está comentando que el próximo día 11 habrá una manifestación también, una concentración, frente a la Asamblea Regional en lucha por las pensiones. Lo podéis dejar aquí en el escenario. Y ahora va a tocar Jesús Cutillas. A ver, esto no es un concierto, ¿eh? Para los policías que lo puedan escuchar. Esto no es un concierto. Es una sesión de relajación después del acto. Un momento de meditación y calma, no un concierto, ¿vale? Ya sabéis que la música amansa las fieras. Aviso, no queremos multas, no merece la pena, ¿vale? No sé si se escucha la guitarra, ¿se escucha? Ni se escucha la guitarra, ni se escucha... Sí se escucha. Bueno, para los que hayan aguantado hasta este momento y estén bajo una sombra, a ser posible, que es donde se disfruta más, y si no, buscar la forma de ponernos bajo una sombra. Una cancioncilla para relajarnos. Una jota. Jesús Cutillas va a cantar aquí para finalizar esta jornada. Esta marcha de la dignidad del 9 de junio en Murcia. Allá por Sierra de Gredos. Allá por Sierra de Gredos vivió Juan Feliz Cabrero. Cuesta arriba, cuesta abajo, en verano y en invierno. Una mañana temprano, vino un hombre con sombrero que quería comprar el monte, sus paisajes, su recuerdo. Es usted Juan el Pastor, es usted Juan el Pastor, soy yo mismo, caballero. Pues verá, me trae negocio, me interesa el monte entero. ¿Y para qué quiere esta tierra? ¿Y para qué quiere esta tierra? Que cuidaron mis abuelos. Mire bien que el monte es libre, nadie puede ser su dueño. Amo Juan de hombre a hombre, amo Juan de hombre a hombre. Todo, todo tiene un precio. Pide usted cuanto le plazca y le haré rico en el pueblo. Juan miró de arriba abajo, Juan miró de arriba abajo, al ilustre forastero. Se marchó, cogió su vara y cantó por los senderos.
que su tempor culo leré, que su tempor culo leré, que su tempor culo leré, 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 todo, que su tempor culo leré, que su tempor culo leré, que su tempor culo leré, 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 leré. Vale, un momentico, ya que estamos cantando, que he visto tres o cuatro que han cantado, os voy a enseñar el baile, ¿vale? El baile del que sube por culo es muy fácil. Sería así y el leré, pues muy gitano, ¿vale? O sea, que se den por culo leré, que se den por culo leré, que se den por culo leré, 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 leré. Que se den por culo leré, que se den por culo leré, que se den por culo leré, 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 leré. Incluso se puede hacer a dos manos, ¿eh? El que está muy entusiasmado con la estrofa viene con el estribillo, pero no, que la haga a dos manos. Y sigue la historia. A la mañana siguiente, a la mañana siguiente, el señor llegó sonriendo. Oye, Juan, escucha el trato, no desprecies mis dineros. Libre el monte será libre, libre el monte será libre. Eso bien te lo prometo. Y es que quiero hacerme un coto pa' la caza del Rebeco. ¿Cuál será quien cuide el coto? ¿Cuál será quien cuide el coto? Y te haré mi jornalero. Buena paga, buen tabaco, realidad se harán tus sueños. Juan miró de abajo arriba, Juan miró de abajo arriba, a gentil buen caballero. Se marchó, apretó su vara y cantó por los senderos. Que suden por culo leré, que suden por culo leré, que suden por culo leré, 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 leré. Que suden por culo leré, que suden por culo leré, que suden por culo leré, 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 leré. Y ahora vienen los problemas, no se iba a quedar todo tan sencillo, ¿no? Esa gente no se rinde. Esa misma tarde fue, el señor volvió con perro, Juan ordeñaba sus cabras y paróle el forastero. Oiga Juan, tome esta carta, oiga Juan, tome esta carta, los del pueblo ya vendieron. Este monte ahora es mi monte y acabaron, se los cuento. Yo no entiendo nada de letra, yo no entiendo nada de letra. Y si quiere guerra, bueno, a sus perros mis mastines y a pedras que no hay miedo. Y los perros se enzarzaron, y los perros se enzarzaron, y el señor corrió pa'l pueblo. Juan cogió sus 30 cabras y cantóle a todos sus muertos. Que suden por culo leré, que suden por culo leré, que suden por culo leré, 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 leré. Que suden por culo leré, que suden por culo leré, que suden por culo leré, 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 leré. Entre robles y retama, entre robles y retama, con gargantas y roquedos, anda Juan cuidando cabra o en su chozo haciendo queso. Dicen que otros 30 años, dicen que otros 30 años, vivió Juan terco cabrero, cantando por las montañas con valiente par de huevos. Que suden por culo leré, que suden por culo leré, que suden por culo leré, 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 leré. Que suden por culo leré, que suden por culo leré, 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 que sí. Bueno, pues a pasar un buen día. Gracias, Ángel, por el paraguas, que... Sí, dáselo a Ana Jiménez.
Y bueno, la gente ya ha recogido las pancartas, la gente ya está preparando para marcharse. Muchas gracias también a Jesús Cutillas por toda la labor que hace hoy aquí también, en esta jornada de la dignidad, esta marcha de la dignidad. Y a esta plaza se ha acercado tenemos a Diego Conesa, actual delegado del gobierno. Vamos a ver. Aquí en Alcantarilla. El alcalde sigue diciendo que no hay expropiaciones. El lunes decía que en Alcantarilla no había expropiaciones, que estaba Gaby delante. En la segunda comisión del ferrocarril de la semana dijo que no había expropiaciones y después de salir las expropiaciones dice que no hay expropiaciones de casas, pero sí de huerta. Bueno, pero está toda ¿qué la vamos casa a hacer? Están todas las casas de Zornoza, en algunas se les expropia servidumbre, en otras de ganar el lunes 2 metros que ganaban a perder el viernes 1 metro. Entonces, no sé cómo lleváis esto, si habéis visto algo. No sé, a Gaby se lo conté ayer, hablé con todos los partidos. Las expropiaciones han salido ya. El proyecto que nosotros queremos defender, que es el que el PSOE presenta, Isa, de momento, está en contra de estas expropiaciones. Vamos a pedir la convocatoria de un pleno extraordinario monográfico sobre el tema del ferrocarril, para decirle al alcalde lo que las comisiones le hemos dicho, que es que ha mentido a los ciudadanos de Alcantarilla, porque se comprometió con nosotros, estabas tú delante y estaba Carmen Rosa, de que no había expropiaciones y la han habido, de que no iba un muro, le ha dicho a todos los vecinos de Las Tejeras, cuando va un muro de 4 metros. Y vamos a pedir un pleno monográfico. Cinco o más, dijo. Sobre eso. Y en el pleno monográfico, si lo que sí os pido es que vayáis a hablar como representantes de la plataforma y representantes de la asociación de vecinos, no que podéis hablar. Bueno. No, podéis pedirlo y podéis hablar. Se puede hablar en el pleno sobre eso. Lo pedís, habláis y que coste para que luego todos los ciudadanos sepan lo que piensan sus ciudadanos, no solo los políticos, sino también vosotros, que sois los que al final representáis todo el movimiento. Nosotros desde luego vamos a hacer todo lo posible porque salga lo que estamos proponiendo. Y cuando Diego tome posesión, ya sabéis los deberes que tiene. Yo le he dicho que tenemos que ir a tope con ese tema. O sea que, pero no preocuparos por lo de la publicación de las expropiaciones, porque igual que se han publicado, se desconvoca. O sea que eso tenemos que verlo. Gaby, nosotros no es ni... Ya, pero nosotros no es ni preocupado. Ellos me imagino que en los últimos coletazos están aprovechando, haciendo las cosas de forma rápida para sacar sus proyectos adelante. Nosotros no es que nos preocupemos, es que... Bueno, que eso lleva sus trámites, ellos van cumpliendo su proyecto y conforme se van dando pasos en el otro proyecto, es como que en este proyecto que se presenta ahora mismo... Se han dado los dos pasos fundamentales que no han querido dar en los últimos años. ¿Para qué? Para crear incertidumbre también con los y liar a que al cambio de gobierno, ligarlo a esto que estamos totalmente desvinculados. Es que lo han hecho bueno, con todo el propósito. Yo lo único a lo que me puedo comprometer a fecha de ahora mismo es de que estaréis informados de todos los pasos que se puedan dar, de por dónde van los hilos, una vez que cojamos y tomamos conocimiento en el Ministerio, en la DIC, que haya los nuevos responsables, automáticamente nos reunimos con todos los colectivos para informar cómo está y los pasos a dar, los que haya que modificar o rectificar, una vez que tengamos toda la información. Es decir, yo a lo que sí me comprometo, ¿no? Una vez que tenga toda la información de saber con los cambios y los trámites, todos los colectivos. El alcalde es que esto va a retrasar mucho la llegada del AVE a Lorca y que va a retrasar, pero bueno, si lo hacemos, pero lo hacemos bien, llevamos mucho tiempo esperando y este pueblo lo necesita. 18 meses, quien espera 18 años yo creo que puede esperar 18 días, ¿eh? 18 días. No, entrando en Alcantarilla, la que quiten a la vía de Madrid, o sea que... 150 con la vía por ahí en medio. 150 años con la vía por el medio. Podemos esperar 2 años. Bueno, nosotros bueno, te queremos agradecer que hayas salido de allí para relacionarte con la gente del pueblo, te lo agradecemos. Sabes que no tengo manía yo en ese sentido. Así que te pedimos que estéis muy vigilantes porque desde vuestra posición podéis hacer mucho más que desde la nuestra. Nosotros vamos a estar vigilantes y bueno, que impulséis los cambios favorables para que el proyecto que hay ahora mismo encima de la mesa, en el que creemos, se pueda desarrollar. Yo el compromiso es ese, es decir, una vez que tenga toda la información, que pueda reunirme con los nuevos responsables de Adif, de Renfe, en el Ministerio, toda esa información, es
la única forma en la que se debe trabajar. Esa información se trasladará para a partir de ahí tomar las decisiones que consideremos más ajustadas. Es decir, lo hemos dicho, llevamos mucho tiempo, somos los últimos en llegar en infraestructura. Todo le toca a la región de Murcia, pero por lo menos que, ya que somos los últimos, que llegue bien. Y en ese, en esa vía es la que vamos a trabajar. Pero como comentaba Gaby, de que se quieren poner algunas chinas en el camino para ver que. Y bueno, pues esta semana también es una semana que tenemos que aguantar y tomar con calma, ir escuchando. Estoy ya comenzando a escuchar a responsables, a técnicos, que ya, bueno, pues al ser ya delegados inspectores, pues voy recabándoles información esta semana también para hacer las cosas bien, para intentar hacer las cosas bien. Bueno, pues nada. Gracias a vos. Jefe, eres mi jefe como delegado del gobierno ahora. Diego, si permites una pregunta. Vamos a ver si Diego tiene bien responder una pregunta, que es saludando a Andrés, uno de los vecinos de las vías. Santiago el Mayor. Sí. Diego, ¿quiere preguntar a José María? Buenos días, José María, portavoz de AVE Totana, Fuerza Ciudadana. Sí, estuvimos allí, sí. Sí, lo sé, nos conocimos allí. ¿Podríamos fijar una reunión para hablar temas rápidamente? Estaba comentándole que una vez que tome posesión, una vez que disponga de toda la información de los nuevos responsables de Adif, de Renfe, tendré una reunión con todos los colectivos, para daros toda la información. Una vez que la tenga y se produzcan los cambios, entiendo que algunos de ellos serán esta semana, yo tomaré posesión a principios de la semana, no esta, sino de la siguiente, no sé, en un par de semanas. Hay un debate monográfico de infraestructuras en la Asamblea Regional el día 21, a la que os invito que, por supuesto, que vayáis. Y yo creo que para esa fecha, la semana siguiente, podamos tener una información detallada de por dónde va y ver qué cosas son las que se pueden hacer. Es decir, que por supuesto el compromiso está de tenerlo con todas. Y al final los problemas de Totana van íntimamente relacionados con los de Alcantarilla, con los de Lorca, con el Nudo, y lo hemos comentado ya en varias ocasiones. Entonces, tener esa visión de conjunto y buscar, pues eso, es decir, llegamos los últimos, pero que lleguemos bien. Es lo que digo, una consulta. Destruir se destruye muy rápido, construir y construir bien es una labor más lenta, pero comenzar a construir, eso es rápido. ¿Cuántos días le pides a los vecinos? Estamos preguntándole últimamente cuántos días te dan a ti, pero hoy al revés. ¿Cuántos días tú le pides a los vecinos, a vecinas de Murcia, cuántos días le pides a los vecinos y a las vecinas de Murcia para que se vea algo de lo que tú comienzas a hacer? ¿Cuántos días? Yo estoy trabajando ya, ayer noche hablando con colectivos, el lunes por la mañana, yo estoy trabajando ya por y para esos vecinos y esa dignidad que están reclamando. Es decir, estoy trabajando ya en ello, pero trabajo a mi forma, a mi estilo, con calma, con serenidad, escuchando a la gente, reuniendo a diversos colectivos en torno a una mesa. Entonces, ahí estoy ya trabajando, aún no siendo delegado del gobierno. No, y tú este tema lo conoces ya muchísimo antes, por tanto no te pilla de nuevas, por tanto ya seguramente tendrán medidas que ya conocías de antemano, y por eso la gente quiere ver alguna, que comienzas con alguna. ¿Cuál va a ser la primera con la que vas a comenzar, que sea visible para la gente, que se salga un poquito más allá del despacho, que sea visible para la gente? Yo lo he dicho públicamente, lo dije antes de ser delegado, antes de conocerse mi nombramiento como delegado del gobierno, y lo he dicho ahora, es recobrar la normalidad vecinal en un espacio de dignidad como son las vías. Y ahí había un estado de provocación provocado por el delegado del gobierno que ahora va a salir, y eso será tomar la primera medida. Normalidad en esos pasos y, por supuesto, que no exista esa presencia policial o cena, que simplemente hay un único culpable, que es el gobierno y quien haya podido auspiciarlo, la delegación del gobierno o el delegado del gobierno anterior. Entonces, a partir de ahí, en eso ya se están tomando medidas, algunas de ellas se irán viendo incluso antes de la toma de posesión mía. Y luego los vecinos también se preguntan hay tres ejes fundamentales: uno es la presencia policial, la pasarela y el muro. La pasarela, ¿vas a hacer algo para comenzar a que se quite de ahí, o eso se va a quedar ahí sin edie? Bueno, hay monumentos que a veces pueden ser, o hay edificios que pueden ser un elemento de recordatorio. Ya veremos lo que hacemos con la pasarela, y oye, pues a lo mejor como elemento y como recuerdo puede ser un buen aspecto. Muy bien. Venga, pues muchas gracias. Diego. ¿Hay algún colectivo más? Adiós.
Gracias también a Will Landon, que está... Muchas gracias a ti, Will Landon, y a Intercultural Raíces, que estáis en muchísimas, pero muchísimas acciones sociales, ¿eh? Lo podéis ver en su canal de YouTube. Aprovecho, aquí ahora mismo estamos a dos cámaras. Estamos con la retransmisión en directo en Periscope, YouTube y en Facebook. Y bueno, os animo también a que sigáis a Intercultural Raíces, a Will Landon y a toda la gente, porque también, pues ya lo veis, va con la cámara, va con el micrófono y también otras veces acompañado de más gente y no se pierden una. Y aquí hoy, pues nada, uniéndonos para preguntarle a los dirigentes políticos que dirigen la política, pero deben servir al pueblo. Correcto, Cecilio, has hecho unas preguntas muy consideradas y estudiadas, según tu caso, porque tú vienes desde el minuto cero, creo, ¿no?, de que comenzó el problema de las vías, y hoy ha estado pues unas preguntas muy importantes en la cual has sabido responder. Una de las cosas que agravante es a las personas que hay denuncias por el tema de defender su derecho de su localidad, de su hogar, y muy bien, has estado acertado, y bueno, pues hemos escuchado, ¿no?, de lo que acaba de decir, y veremos, vamos a seguir muy de cerca lo que vaya a desarrollar y lo que se vaya a hacer. Esperemos que se cumpla, ¿no? Así es, y es importante que los políticos sepan que se le está vigilando, ¿no?, que se le está siguiendo todos y cada uno de los pasos que hace, y que nos van a encontrar en las calles, nos van a encontrar en las redes y nos van a encontrar siempre para conocer hasta qué punto están haciendo aquello que se supone que deben hacer para procurar el bienestar social, el bienestar comunitario, el bienestar, en este caso, de Murcia y de la región de Murcia, no solamente de las élites, no solamente de las personas adineradas, sino de todos los estratos sociales, de todas y cada una de las personas. Hay que ser inclusivos, no exclusivos. Una palabra que parece que tanto gusta, la exclusividad, pero no, hay que ser inclusivos. Y aquí seguiremos, seguirás tú, seguiré yo, seguirá la gente en la calle. Muchas gracias, Gulando, muchas gracias a Intercultural Raíces. Bueno, estas han sido las palabras de Cecilio, un compañero más que también tiene un medio alternativo. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. La gente ya... ¿Qué es, Rusico? ¿Bien? ¿Tú quieres muro? No. ¿No quieres muro? No. ¿Y quieres pasarela? No. No quiere pasarela, Jesús, no quiere pasarela. ¿Qué, pasarela? Sí. No. No, me lo dice para reírse de mí. Es muy cachondo Jesús, ¿eh? Mira cómo se ríe. Te estás riendo del hermano pequeño, ¿eh? Sí, 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 sí. Ya te lo digo yo. Bueno, nos vamos a despedir de aquí. Anda, anda ya. Aquí también me están tomando... Mira, hoy me están tomando el pelo mucha gente ya, ¿eh? Mi hermano, Pablo, aquí ya, que dice que... Me dice... Que se espere que viene a Bernabé a hablar con sí, él. Viene aquí, ha quedado conmigo, ¿no? Ha quedado conmigo, a ver, a dedicarnos a una silla, a entrevistarme, va a venir aquí Bernabé. Bueno, bueno, pues... A ver, dilo aquí, ¿cómo es? Lo de mi hijo, que ayer vio en la tele, estaba viendo las 7, no sé, dice, la camiseta como esta, dice, mira mamá, una camiseta como la tuya. 4 años, no me dirás que no es listo. De soterramiento ya, obviamente. Ahí. Muy bien, muy bien. ¿Has visto? La realidad, ¿eh? La gente ve la camiseta y la quiere, ¿eh? La gente de 4 años. Nada, persona intoxicada, nada, ¿eh? Criatura que... ¿Eh? No, yo... Esta es la hija de Tobar. Ajá. Hija de Tobar, y ahora explícame quién es Tobar, porque estoy casi... No. Es que, te digo una cosa, casi desfallezco ahí por el sol, ¿eh? Rafael González Tobar fue... Tiene que pedir un paraguas, cuidado. El último delegado del gobierno que hubo estando el gobierno de Zapatero. Del PSOE, ese es, ¿ves? Yo sabía que iba de delegado del gobierno el asunto. Antes he estado a punto, estaba mirando a todas partes, a ver quién me podía ceder una gorra, un paraguas, me estaba quemando ahí... Y luego me decían encima que me quitara el abrigo. Me quemo todos los brazos. Ha sido tremendo, ¿eh? Y al final, el para... No, es que Jesús tenía dos gorras, la mía y la suya. Pero ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba? Estaba localizándolo. Estaba bien agustico, en la sombra. Y al final, mira, el paraguas de Ana Jiménez, me lo ha estado sujetando Ángel. Y ya la mente la tengo ya poco clara. Ahora ya descansar, beber agua. Y la lucha sigue.
cueste lo que cueste. Aquí me indica Miguel Javier Sánchez Serna. Venga, y ponme el día, ¿quién está bien? Ese es el diputado de... ¿Diputado de Podemos? Es el que iba todo el tema de... ¿Dónde? ¿En la Asamblea? Sí, no, 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 en el Congreso de Diputados. Ah, en el Congreso. ¿Qué vamos a hacer con las multas? A ver. Meme, entrevístalo tú. ¿A quién? Javier. ¿Dónde está? ¿Qué Javier? ¿Qué Javier, nene? ¿Dónde está Javier? Allí. ¿Pero qué Javier? Estaba por aquí, le he dicho que se pusiera a la sombra. Escúchale, estaban a la sombra, ¿eh? Meme, vente por aquí. La gente somos los medios, Meme. La gente somos los medios. Y vamos a escuchar al diputado de Podemos en el Congreso de Diputados. La pregunta que tú le quieras hacer, tú que estás en todas estas marchas de la dignidad. Venga. Están diciendo que la recuperación no llega a la región de Murcia, no llega a los salarios, no llega a un cambio de modelo productivo. Y por tanto, frente a esas instituciones que muchas veces se encierran en palacios y hacen grandes reivindicar y salir a la calle, la gente tiene que saber que al final la política de verdad se hace desde presión de la calle. Es verdad que arriba se pueden tomar decisiones, pero que es la gente en la calle la que va marcando prioridades y la que va, al fin y al cabo, marcando el rumbo de lo que tiene que ser una sociedad más justa y más equitativa. Y en cuanto al nuevo gobierno, ¿cómo lo ves tú desde tu perspectiva y del partido? Bueno, el nuevo gobierno creo que ha sido apoyado por una gran pluralidad de grupos en el Congreso de los Diputados. Creo que tiene alguna señal positiva. Es positivo que haya más mujeres que hombres por primera vez en un Ejecutivo. Creo que es una victoria del movimiento feminista y del 8 de marzo, y creo que también tiene alguna señal de alarma, que tendremos que ver por dónde sale. Me parece algo alarmante que un juez de cariz muy conservador como Marlaska vaya a ser el ministro del Interior. Veremos a ver si es el encargado de derogar la ley Mordaza y defender las libertades civiles. Lo ponemos un poco en cuestión todavía. Y luego es preocupante que el área económica del gobierno esté en manos de dos ministras que han sido unánimemente aplaudidas por el poder económico y por banqueras como Ana Patricia Botín. No sabemos si van a cambiar, van a modificar algo la política de ajustes y la política de déficit que viene desde Bruselas. En cualquier caso, hay que darle un tiempo prudencial, una semana, para ver cómo se desenvuelve este gobierno, y a partir de ahí, bueno, nosotros también tenemos toda una serie de propuestas que hemos llevado, han sido más de 20 proposiciones de ley las que ha llevado Unidas Podemos al Congreso de los Diputados, que han sido vetadas por el Partido Popular y por Ciudadanos. Vamos a ver si ahora con el nuevo gobierno socialista, bueno, pues sí se atreve y es un gobierno valiente para sacar adelante, insisto, medidas que mejoren la vida de la gente y que no solamente se queden en gestos estéticos. Javier, a ver, una pregunta de una persona luchadora aquí en Murcia, está en muchas luchas sociales. Meme. Hola, Javier, mira, te quería preguntar que si se va a hacer algo efectivo realmente con el tema de la represión, sobre todo en las vías, y bueno, el tema multas, que es muy peliagudo porque se ha multado a gente inocente, se han multado, como todos sabemos, porque lo hemos nosotros movido en las redes. ¿Entiendes? Por unas cosas muy absurdas, cosas que yo no sabía ni que se podían multar por ese tipo de cositas. Entonces, mi pregunta es, ¿que se va a hacer algo efectivo contra toda esa represión que están sufriendo la gente protestona por una causa justa? Bueno, voy a contar un pequeño secreto. Minutos antes de salir presidente, estuvo en la cafetería del Congreso Pedro Sánchez, y yo me acerqué a él. Y simplemente le dije, enhorabuena Pedro, vas a ser presidente con los votos de Unidos Podemos. Solo te quería decir una cosa, si como presidente consigues que la llegada del AVE en superficie a Murcia se pare y entre soterrado y se respete la voz de los vecinos, las demandas de los vecinos, este viaje solo por eso habrá merecido la pena. Y él me dijo que sí, que iba a hablar con sus compañeros, y yo creo que las promesas están para cumplirse y que el delegado del gobierno lo primero que tendría que hacer, porque él tiene la potestad de hacerlo, es todas las multas que se han puesto injustamente estos meses, muchas veces con verdaderas barrabasadas, como decir que a una persona que come pipas está en actitud desafiante, o cuando en la manifestación del orgullo también nos multaron a otro, me multaron a mí por decir que no tenía el carnet. Toda esa represión que hemos sufrido en Murcia, él puede tirar abajo todas esas multas, y las tiene que tirar.
si es verdad lo que nos ha dicho Pedro Sánchez de que quiere un país que recupere las libertades. Y ahora bien, también hace falta que el Partido Socialista se atreva a derogar la ley Mordaza. Hay números en el Congreso, los mismos votos que pusieron a Pedro Sánchez de presidente pueden tirar la ley Mordaza abajo. Nosotros desde luego en los próximos meses vamos a hacer para que así sea. ¿Cuánto tiempo mínimo se requiere para que, en el peor de los casos, si no se encuentra apoyo alguno para derogar la ley Mordaza, porque se envía al Senado, el Senado la devuelve, etcétera? ¿Cuánto tiempo mínimo se requiere para, en el peor de los casos, derogarla? Habrían dos vías. El gobierno puede tomar decisiones por real decreto, que son inmediatas. Es verdad que se pueden tomar, que leyes de mucho consenso social, es mejor tramitarlas por vía parlamentaria. Pero en una cosa tan grave como ha sido la ley Mordaza y que está reprimiendo la voz de la calle, la voz legítima de la calle y de los ciudadanos, eso se podría quitar, digamos, muy rápido. Estamos hablando de semanas. La media de una ley, si nos ponemos con la ponencia rápido y queremos trabajar, estaríamos hablando de 3-4 meses. 3-4 meses de tiempo que habría que dejarle. Para 4 meses que desde que la ley llegue al Parlamento, que esto lo deciden los grupos, dependiendo de quién presente esa proposición de ley, nosotros teníamos la nuestra, el Partido Socialista tiene la suya, pero podríamos, insisto, ponernos de acuerdo. A partir de que una proposición de ley se lleva al Pleno y se aprueba, lo que es el trabajo del plenario, tardaría en 3-4 meses, sí. De acuerdo. Luego, una pregunta que surgió en la revuelta de la huerta allí en las vías, y que cada vez que encuentro a un diputado, realizo. Ya me sé cuál es porque me la ha contado Manolo Monereo, es lo de la droga. La tiene, la sabe. Sí. Se hacen controles, entonces ya puedes tener la respuesta más clara. ¿Se hacen controles antidroga en el Congreso? No se hacen controles antidroga. Yo no sé si deberían hacer controles antidroga y también de alcoholemia, porque algún diputado que otro, y no voy a ser chivato porque nunca fui un chivato de la clase, lo he visto que se va del pleno y en la cafetería del Congreso se bebe una y se bebe dos. Bueno, yo entiendo que si no vas a hablar todavía, pero creo que muchas veces pensamos que la gente que toma decisiones que son muy malas para la ciudadanía pueden estar, digamos, bebido o han podido consumir alguna sustancia estupefaciente, pero creo que muchas veces no obedece a eso, muchas veces obedece a una concepción de la sociedad muy individualista, muy competitiva y que no tiene en cuenta derechos sociales tan básicos y tan elementales como la vivienda. Así que quiero desmentir un poco eso. No es que los diputados que toman muchas decisiones contra la ciudadanía puedan no estar en su propio juicio, sino que tienen un juicio realmente lesivo para la ciudadanía. Sí, pero fíjate que aquí hay un trato discriminatorio, por ejemplo, para los profesionales del deporte. Sí. Que no por ganar significa que vayan dopados, sí, sí. Y que ya están también muy hartos de ser discriminados por eso, ¿no? De que si gana o baten una marca, ya les consideran dopados. Entonces, si para el deporte, que para los ciudadanos, pues no nos afecta, ¿qué más da quién te gane la Vuelta a España? Ciclista o un campeonato de fútbol, nos da igual, relativamente a nuestra vida. Claro, que se hagan controles a esas personas, que se hagan controles a los conductores de coches sorpresa, porque, bueno, se supone que está la salud, ya no solamente la propia, sino la salud pública en juego, y que no se hagan controles a los que toman decisiones que nos pueden afectar por años, décadas, y nos afectan directamente en nuestra vida, poco curioso. Yo entiendo que es una falta de respeto que un diputado que no deja de ser un trabajador público, no es un privilegiado, es un trabajador público que está trabajando al servicio de la sociedad, en hora de trabajo se tome una cerveza o se tome un cubata. Yo no lo hago y no lo haré nunca, porque me parece una falta de respeto y no lo puede hacer ningún otro trabajador de la empresa privada. Ahora, si tú lo que me dices es las decisiones que toman y las locuras que hemos visto estos meses, ¿es porque alguno puede ir con alguna sustancia estupefaciente? Yo te diría, algunos es que tienen ya una visión de la sociedad más lesiva incluso que se tomaran alguna copa. Eso es evidente, eso sería como justificar la violencia porque una persona ha ido borracha. Claro, claro. Evidentemente claro. No lo justificamos. Lo único es que sí, que puesto que en muchos ámbitos de la vida se hacen controles antidroga, pues qué menos, estaría bien, pues. Qué menos que en el Senado, en el Congreso. Y esto viene a raíz de que, igual que en una ocasión Maragall soltó lo del 3%, en una ocasión un diputado sí que soltó que se consumía cocaína en el Congreso. Y a partir de ahí me quedé yo con la idea. O sea, no viene solamente de mí. Fue que esa idea luego, durante una de las noches en las vías, pues no sé a colación de qué debate, surgió y la gente
lo continuó, ¿no? Y entonces, desde ese momento, que en las vías queremos tener una respuesta. Y también sorprende que, bueno, que no sorprenda, sorprende que no sorprenda. Sí, es verdad que en España no se hace controles frente a otros parlamentos como el italiano, que sí se han hecho y que han, bueno, que efectivamente han demostrado lo que has dicho tú, que se daba positivo, que en las aguas del parlamento italiano había, parece que, restos de droga. Oye, quizás sería una medida positiva y quizás de vez en cuando habría que hacer esos test. Yo no lo veo mal y desde luego sería como un freno y como una llamada a la responsabilidad de que el Congreso se va a trabajar y no se va a negociar en reservados, como se van algunos diputados y a tomarse una, o presidentes que desaparecen durante 8 horas cuando tienen que estar en el Congreso y parece ser que estaban con sus amigos ministros también tomándose las últimas copas como gobierno. Bien, y luego es ya costumbre por ciertos programas de televisión hace tiempo hacer algún gesto curioso. Mira, yo se me acaba de ocurrir, yo te voy a dejar una tarjeta. ¿Sí? Sí, haces una. Y puesto que yo además tampoco es que tenga intención de ir al Congreso, quiero decir, a estar ahí sentado, pues... Pero un día puedes venir y yo te lo enseño. Hacemos un directo, sí. Enseñando el Congreso y dándote una ruta y contándote un poco detalles del Congreso. Pues el previo a eso me Venga. Pones la tarjeta, ¿sí? Esta tarjeta y publicas una fotografía. Pues... Y me lo recuerda, me dice, Cecilio, te estamos esperando, Cecilio Cea. Pues un placer ser entrevistado por Cecilio, era mi primera vez y quiero que quede constancia de la invitación al Congreso para un directo desde el Palacio, el que siempre está en la calle, también que vea cómo se cuecen las cosas en el Palacio y si pilla por ahí a la presidenta Ana Pastor y le puede recordar lo del test antidroga, que sea así. Y también aquí no somos nada elitistas, está Intercultural Raíces que hace una labor impresionante, la gente somos los medios. Si podemos ir los dos, nos apuntamos los dos. Eso es. Con Wilando, no, ¿tu nombre? Problema. Lila. ¿Y Lila? ¿Te parece? Perfecto. Sí. Pues aquí, que aquí la gente somos los medios. Nadie más que nadie, la gente somos ojalá los medios. Ojalá fuera así, porque eso es la garantía de democratizar la información. Pues así estamos. Muchas gracias, Javier. A vosotros. Venga. Pues Javier Sánchez Serna, que es diputado por Unidos Podemos en el Congreso. Y bueno, a falta de que algún vecino, alguna vecina nos diga que entrevistemos a alguna persona más o que quiere comentar algo más, nosotros nos vamos a despedir, pero la intención era despedir antes porque hace un calor terrible y queremos permanecer vivo y sano, creo que tú lo comprendes, pero bueno, pero si la gente nos dice, oye, muestra esta realidad, pon el micrófono aquí, nosotros lo hacemos, ¿eh? Bien, pues día 9 de junio, día de la región de Murcia, y nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir, a ver, con mi hermano. Y bueno, y así he estado todo el tiempo, ¿eh? Con manga larga. Me decía la gente que me quitara... Pero es que si no, me quemo. Murcia es... El calor es terrible. Pero hay que estar aquí. Hay que mostrar la realidad. La muestra también más gente. Y... Sí, ahora voy para allá. Me están llamando que vaya. Pero despedirnos. Comparte. Murcia no se parte. Murcia no se vende. Ni la educación pública, ni la sanidad pública, ni las pensiones. Comparte, difunde. Feliz día, compañero, me están diciendo por ahí. Bueno, vamos a tratar de que lo sea, ¿eh? Yéndonos ahora un poquito a la sombra y beber agua. Sombra y agua, fíjate lo que pido. Un poquito de sombra, pero lo que tú sabes, y es que no vamos a permitir, es que nos pongan a la sombra. Aquí hace un sol de justicia, bajo un gobierno corrupto, pero no nos van a poner a la sombra. Que quede claro, no nos van a poner a la sombra, al menos no a todas las personas. Imposible, no hay represión para tanta dignidad. No cabe toda la dignidad en la represión que nos quieran hacer. No cabe. Un saludo, nos vemos luego,
seguro en las vías por la noche y veremos a ver si antes. No lo sabemos. Fin Sara, un abrazada a tutón, un abrazo, feliz día de la región de Murcia y feliz día de la región a La Rioja. La Rioja, yo también puedo dar fe de ello, gente muy maja, gente muy maja. Una huerta increíble, la única diferencia es que aquí puedes plantar, por ejemplo, patatas más veces al año que allí, por el frío que hace, pero una huerta increíble y un trato humano. Allí la gente tiene su bodega, va a comer, se junta los fines de semana, la bodega suele ser pues un... con lo que aquí en Murcia sería una cochera, un garaje, pues ahí no, ahí tiene una cocina, una salita de estar y la verdad que a mí ese ambiente me gustó mucho, me gusta mucho y a todas mis amistades y toda la gente en general de La Rioja que compartimos día, también felicidades. Y allí seguramente están habiendo también luchas sociales hoy día y yo que estoy aquí mostrando esta me estoy perdiendo aquellas. A ver si luego en un rato me entero de qué luchas sociales se están reivindicando hoy en el día de La Rioja. Fin Sara, hasta luego, una abrazada.